Muchísimas gracias. Bueno, gran revuelo periodístico y supongo que también político, ¿no? Con el anuncio en conferencia de prensa del gobernador Alfredo Cornejo. ¿Quién nos va ahora a vertir su opinión con respecto a lo que se acaba de anunciar? Es el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar, que justamente tiene que ver con limitar la reelección de los intendentes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, muy buenos días. Y bueno, efectivamente, acompañando al gobernador en este anuncio, que es la promulgación a través de decreto de lo que fue en su momento un plebiscito que se llamó para la reforma del artículo 198 de la Constitución, donde lo que hace es limitar la reelección de los intendentes a un solo periodo, a un solo mandato. Y bueno, en su momento nosotros nos expresamos públicamente con el resto de los intendentes de Cambia Mendoza, firmamos una nota que le enviamos al gobernador hace ya unos meses, donde pedíamos la promulgación de esa reforma constitucional, reforma que ya lleva mucho tiempo y que, por otro lado, bueno, nunca fue promulgada por el gobernador de aquel entonces, Enzo Jaque. Y bueno, finalmente el gobernador ha tomado la decisión y me parece que es un aporte a la institucionalidad, es un aporte a una mayor calidad de democracia representativa para la provincia y que, bueno, me parece que limitar las reelecciones de los intendentes a un periodo es algo absolutamente razonable y que estuvo siempre en el espíritu de la reforma de aquel momento. Recordemos que cuando se votó el 83% de la población dijo que apoyaba la enmienda, así que bueno, me parece que es una buena resolución la que ha tomado el gobernador.